Y hoy velas prende los hombres de este pueblo, San José de Feliciano. Sí, yo lo veo como una tradición nuestra, como alguien nuestro. La gente le llama milagro. Qué sé yo, es un chasque muy milagroso. Hacer esto para también es una forma de homenajearlo y defender la figura de lo que fue el de Lázaro. Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a acompañarnos al norte de la provincia, allí casi llegando a la provincia de Corrientes, más específicamente a San José de Feliciano, donde estuvo nuestro compañero Gustavo Sirota, a quien le voy a dar ahora la bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Juan, ¿cómo te va? Sí, efectivamente estuvimos en San José de Feliciano para recuperar una historia que tiene que ver mucho con el acervo local y regional y que también nos posiciona ante un fenómeno, cuál es el de la religiosidad popular y donde el culto a Lázaro Blanco, que fue lo que nosotros fuimos a buscar allí, la verdad que sorprende. Lázaro Blanco, ¿quién es Lázaro Blanco? Bueno, Lázaro Blanco en realidad debe haber sido un peón rural de aquella época, pero que oficiaba de chasqui, de correo. Pensemos en una época en la que no había caminos y la forma de llevar la correspondencia o los recados que haya que realizar de una localidad a otra era a caballo. Y que se ha convertido hoy por hoy en un personaje de culto. Sí, es un personaje de culto que ha ido ganando adeptos y que ya ha incluso no solamente pasado las fronteras del norte de Entre Ríos, sino que ha llegado a distintos lugares de nuestro país con este culto a Lázaro Blanco, que es un poco lo que vamos a conocer el día de hoy. Muy bien, y estuviste con el equipo de Propuestas entonces allí en San José de Feliciano, hablando con la gente que se encarga del predio, con gente que lo va a visitar y también para conocer la historia y algunos de los supuestos milagros de Lázaro Blanco. Así que eso es lo que vamos a ir recorriendo en el programa y te invito a que veamos entonces qué era lo que contaba la gente y cómo nos narraban esa historia de quién es el Lázaro Blanco. Humilde cruz de leyenda cerquita del Feliciano, marca el lugar que cayera el chasque Lázaro Blanco, jinete de clara estampa, anunciadora del alba, fugaz resplandor del monte, hecho de luna y aguada. Lázaro Blanco. Y acá estamos en el paraje Palo a Pique, que este paraje tiene lo particular que tiene es el chasqui Lázaro Blanco, que es un mito para nosotros donde viene muchísima gente a visitarlo. Casi todos los días vienen gente continuamente a prender velas, a dejar su agradecimiento por las promesas que le piden. Y aparte tenemos la fiesta que le hacemos el día 7 de septiembre, que es la muerte del chasqui. Galopando fiel tordillo, vuelan tus pilchas de garza, aromadas de espinillo, Lázaro Blanco. Noble vaquiano señero, por bueno creció en el pago tu destino milagrero. La gente le llama milagro. No podemos ir contra la voluntad de la gente si no le cumple. Es un intercesor ante Dios. Pero de que es una creencia popular y que ayuda. Por ejemplo, yo voy a misa todos los domingos o los sábados y en los pedidos, todos los días hay pedidos de intenciones para Lázaro. Hay una que es permanente, seguramente una persona que tiene mucha fe. Mi marido tiene una fe terrible. Él tiene fe, ¿viste? Él cree en los milagros. Yo creo que es un intermediario ante Dios. Es un milagrero, una creencia popular, arraigada mucho acá en esta zona.
Y Lázaro es como un mito, como es Gauchito Gil para muchos. Para nosotros es nuestro, qué sé yo, es un chasque muy milagroso. Grabado quedó en la huella tu nombre, Lázaro Blanco, ilusión de rancherío, consuelo de noche larga. Allá va por cielos gauchos tu brillazón de esperanza. No hay ningún dato fehaciente, digamos, como vemos en la leyenda, transcurre en, digamos, la vida de él transcurre en los años entre 1880 1886, que fue más o menos donde data este suceso, digamos. Uh-huh. El comisario de la zona, de apellido Ereñú, tenía un encargo de traer los sueldos de los policías que tenía a cargo de él desde La Paz. Era un tiempo en el que no había casi persona que se dedique al oficio de traer y llevar dinero, más que nada por el peligro que significaba toda la zona, que cierta porción de la sociedad decía de que eran caminos circundados por bandidos rurales todo el tiempo. Y entonces las diligencias pocas veces llegaban a Feliciano, o pocas veces llegaban con vidas los diligentes, o pocas veces llegaban los encargos, sobre todo de dinero. Entonces este hombre se ofrece para buscar esa encomienda desde La Paz y traérsela al comisario, y justamente cuando se anunciaba un fuerte temporal en la zona. Él era una persona de campo, un peón rural, muy honrado, muy querido por la gente de campo, que lo ayudaba mucho, honesto. Fue una persona humilde, con mucho compromiso. Creo que ese día que él hizo el trabajo, había 3 o 4 chasquis que hacían en ese momento ese trabajo. El único que se animó a hacer el viaje fue Lázaro. Lázaro, nosotros decimos Lazarito, Lázaro fue enviado a llevar ese recado hacia la ciudad de La Paz. Entonces, él acepta ir, llevar la correspondencia y en su tradicional caballo, porque no había otro medio de comunicación. Entonces él tomó un caballo, que después lo cambió porque tenía miedo, decían en esa época que el caballo blanco o tordillo atraían los rayos. Él se va y ahí sucede la tragedia de que la tormenta se armó y se desató la lluvia y le cayó el rayo. Y el rayo cayó sobre el algarrobo y de hecho impactó en el caballo y en Lázaro Blanco. Nadie se enteró que él estaba muerto hasta que salió la recorrida. Lo encontraron muerto, el jefe que lo había mandado, y lo trajo a su casa. Él muere, lo entierran envuelto en su poncho, en la zona, ahí donde cayó. En esa época las creencias decían que cuando moría, así fulminado por un rayo como le pasó a él, había que velarlo en la puerta de la casa durante 3 días, nada más que tapado con una manta y sobre una tabla. Había una sequía terrible en la zona y un señor, Don Ciriaco Benítez se llamaba el señor. Estaba durmiendo la siesta abajo de un árbol, dice que según la historia cuentan que era un catre. Sueña que a la cabecera del catre había un joven que lo hablaba y le decía. Que le decía que le venga a prender vela, que iba a salvar toda su cosecha. Él cuando despertó dice que dijo, puede ser, dice que dijo. Y se vino al lugar donde parecía que le había indicado este señor. Y dice que entre los suyos encontró una cruz. Por ahí reza un chamamé que se le hizo en homenaje a Lázaro Blanco, que dice humilde cruz de leyenda, cerquita de Feliciano, marca el lugar que cayera el chasque Lázaro Blanco. Fue una humilde cruz que le pusieron la partida que lo encontró. Donde encontró la cruz era la cruz de Lázaro Blanco.
Y bueno, y de ahí empezó él a contar su historia de lo que le había pasado. Y creo que al otro día llovió torrencialmente y salvó toda su cosecha. Así que eso empezó, él empezó a contar y se empezó a hacer famoso Lázaro. No quiere entregarse el hombre, sabedor de tu sendero, zapuca y trino cencerro, corazón felicianero. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. Eduner. Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos compartiendo la historia de Lázaro Blanco en Propuestas y viendo las imágenes en el informe de lo que es ese predio donde se lo venera, donde la gente va a dejarle algunas de sus pertenencias y placas para agradecerle. ¿Cómo es estar en ese lugar que, según las imágenes, es realmente impresionante? Sí, la verdad es un predio ubicado en medio del campo, a unos 8 o 10 kilómetros de la localidad de Feliciano. Hay desde un templete original, dos o tres más templetes que se han ido levantando porque no alcanza lugar para las placas y las ofrendas. De hecho, se ha construido ahora un salón, claro, donde están buenas partes de las ofrendas, un escenario donde se hace la festividad que lo recuerda todos los años, y lo que más impresiona es el árbol caído donde cayó el rayo que mató a Lázaro Blanco y a su caballo. Y la verdad que sí, es un lugar que impresiona, no tanto por el lugar, sino por escuchar las historias y lo que cuentan quienes han depositado sus creencias en Lázaro Blanco. Claro, sí, todas esas demostraciones de devoción y de fe, en definitiva, que es lo que van construyendo esta historia. Pero hay que tener en cuenta que se construye sobre una historia real. De hecho, quedan todavía algunos descendientes de Lázaro. Sí, sí, nosotros tuvimos la posibilidad de estar con descendientes directos de él, que viven en San José de Feliciano, que son un poco también los que se encargan de mantener viva la memoria. Y también tuvimos la posibilidad de estar con algunos que son devotos de este santo popular, como así lo recuerdan, y poder interiorizarnos un poco más y conocer un poco más sobre quién fue Lázaro Blanco. Y también llama mucho la atención cómo cada uno lo construye a su manera, ¿no? Creo que esto tiene que ver un poco con esto de que cada uno lo hace a su forma, a Lázaro Blanco. Perfecto, vamos a ver entonces qué nos decían los familiares de Lázaro sobre esta historia. Mi papá era nieto. Lázaro Blanco tuvo 4 hijos y uno de esos hijos se llamó Bruno López, que fue nuestro abuelo. Y nosotros somos bisnietos de Lázaro Blanco. El hijo de Lázaro, Bruno, es mi bisabuelo, que es el único hijo de Lázaro Blanco. Tiene sus bisnietos acá, digamos, que tienen otro apellido. Supuestamente no, él no le puso el apellido de él a ninguno de sus hijos, digamos. El apellido vino desde la madre, digamos, desde la mujer de él. Mis recuerdos vuelven allá en el pasado, más o menos 9-10 años, cuando abuela Elvira Navarro nos hacía aprontar para llevarnos a limpiar la tumba de Lázaro. Veo así los lienzos volando, ¿viste? El árbol estaba bastante lindo todavía,
y arrancábamos los suyos con el abuelo Elvira. Íbamos en auto alquiler, contentas nosotras, limpiar la tumba del abuelo, le decíamos. La que contaba todo era la abuela por transmisión de la mujer de Lázaro. Antes, cuando recién se comenzó todo esto, en ese lugar había únicamente una cruz de madera que decía, acá murió Lázaro Blanco en tal fecha, 1886, muerto por un rayo. Está el árbol donde él cayó muerto por un rayo. O sea, cuando yo habré tenido 5 o 6 años, me acuerdo que yo me crié en el campo, en la zona de Mulita, y los dueños de la estancia San Luis de las Mulas fueron los primeros que construyeron la parte ahí, digamos, donde está la primer capillita, que dice como capillito, digamos, ahí en el lugar donde él falleció, donde cayó el rayo. Tenía la cruz y el árbol parado. Luego ahora la van a encontrar al árbol caído, el algarrobo, seco, la gente ya lo ha los fieles, no sé cómo llamarlo, lo descascararon. Lo sepultaron en un cementerio acá a la entrada, no en el que está ahora. Después, con el tiempo, los familiares, cuando se hizo el cementerio nuevo, lo trasladaron allá. Galopando fiel tordillo, vuelan tus pilchas de garzas, aromadas de espinillo, Lázaro Blanco, noble vaquiano señero. Por bueno creció en el pago, tu destino milagrero. Aparte de la trayectoria, creo que es importantísimo el vínculo familiar, ¿no es cierto? Porque la gente a veces nos pregunta, ¿son familiares directos? Exacto. Sí, somos familiares directos. Somos de la tercera, cuarta generación, pero somos familiares directos. Y yo lo imagino como el abuelo Bruno. Y una estatura mediana. El abuelo era un poquito más tirando altito que alto. Delgado, una cara de fisonomía media tirando a indígena, mestizo. Un hombre de campo. Yo creo que también él fue una persona de bien, fue una persona que era buscada para su trabajo porque era una persona, tenía que ser una persona responsable, conocedora de la zona, que él era muy conocedor de la zona, tenía que ser muy valiente porque a veces de acá a La Paz se demoraba 2 o 3 días, ¿no es cierto? Entonces tenía que ser conocedor de la zona de Montiel de acá y había que ser responsable y tiene que ser una persona de coraje. Sí, yo lo veo como una tradición nuestra, como alguien nuestro. Hacer esto para también es una forma de homenajearlo y defender la figura de lo que fue el de Lázaro. Creo que para nosotros es importante de esa forma. Y más allá de la historia que estamos viendo, que siguen manteniendo viva a los familiares de Lázaro Blanco, hay también todo un trasfondo de devoción popular, de creencia muy importante, que es en definitiva lo que sigue sosteniendo este tipo de mitos, este tipo de creencias, y que en el caso de Lázaro Blanco han tenido la oportunidad de hablar con alguna gente que ha recibido, según dicen ellos, algo que les han pedido. Sí, ellos les llaman intercesores. Uh-huh. Es decir, dicen que Lázaro Blanco sería un intercesor para cumplir con sus pedidos. Pero realmente llama la atención cuando uno se pone a ver en las placas o en las ofrendas que hay el tenor de los pedidos, que van para las cosas más disímiles que nos pueda a nosotros ocurrirse en este momento, pero que creo que un poco lo que vos decías, Juan, sirve para construir este mito. Uh-huh. Al lado de una devoción de religiosidad popular
que bueno, una cosa es que te la cuenten y otra cosa como tuvimos la posibilidad con propuestas de estar viviéndolo en el lugar con quienes son sus devotos. Claro, yo creo que en este tipo de casos, digamos, la parte más fuerte es justamente lo que no podemos mostrar, porque, digamos, las placas y todo lo que allí encontramos son en realidad una partecita de eso que entonces va formando la figura, ¿no?, del Lázaro Blanco. Y cada una encierra una historia particular, que cuando uno la ve dice, bueno, cada una de esas placas, cada una de esas ofrendas encierra una historia particular que, bueno, tiene que ver precisamente con esta devoción a este, como veíamos en nuestro programa hoy, Chasqui del norte de Entre Ríos, que se ha convertido en una especie de santo popular. Vamos a ver entonces algunos de los testimonios de los fieles de Lázaro Blanco. Milagro se ve que hace porque la gente viene con sus agradecimientos, con sus placas y con cosas para dejar en el museo, veo que cosas que le prometen. Sí, yo le tengo muchísima fe, muchísimo cariño le tenemos a Lázaro. Humilde cruz de leyenda, cerquita del Feliciano, marca el lugar que cayera el chasque Lázaro Blanco. La leyenda sigue vigente y hay ciertos mitos también que alimentan un poco esto de que en las primeras fiestas, y no hasta hace poco tiempo, cada vez que se hacía la fiesta, llovía los tres días de la fiesta, digamos. Y va todo relacionado en el petitorio de este primer paisano que fue y le pidió una promesa de que haga llover en la zona. Y todo relacionado con la muerte, va todo unido, digamos, la muerte de Lázaro Blanco justo se va en una tormenta. El primer promesero, digamos, pide que llueva. Esto va alimentando el mito constantemente. Desde el momento que transcurre el primer milagro, cuando hace llover acá, creo que eso es como que marca un antes y un después. Y le dicen que gracias a Lázaro Blanco tenemos circo. Caburé, que están las placas en una de las casas que están en el predio. Gracias a él tenemos circo. Por ejemplo, un señor que iba en auto. Con este auto vamos en un ratito a La Paz, le dijo al amigo. Cuando llegó a Lázaro, se paró y no hubo forma de hacerlo arrancar. Bueno, hasta que se acercaron, le rezaron, le pidieron, lo tocó y arrancó. Lázaro Blanco, noble vaquiano señero, por bueno creció en el pago, tu destino milagrero. Yo estaba de 3 meses y pico, casi 4 de embarazo, estaba en riesgo, alto riesgo de perder el embarazo. Y bueno, uno en ese momento, ¿no?, de la desesperación, aparte de creer en Dios, en los santos y todo, me encomendé hacia él. Y prometiéndole que si era varón, le iba a poner Lázaro. Cuando llegó a término el embarazo, todo, nació sanito, así que por eso lleva el nombre de Lázaro Blanco. Capucay, trinos en cerro, corazón felicianero. Lázaro Blanco. Y en estos testimonios, en estas historias particulares, es donde se construye finalmente el mito, la creencia en Lázaro Blanco, en este personaje popular que yo personalmente desconocía y me llamó muchísimo la atención poder ver la amplitud de lo que es esta devoción que tiene su fecha en septiembre, que convoca a miles de personas. Sí, la verdad que por ahí uno había escuchado sobre esto, pero bueno, como te decía, una cosa es escucharlo, otra cosa es tener la posibilidad de estar en el lugar con sus devotos. Y creo que está bueno poder contarlo porque también tiene que ver con rescatar un poco la cultura, la tradición de lo que nuestra provincia puede ofrecer en cuanto a cultura popular, fundamentalmente.
Bárbaro. Te agradezco entonces por haber compartido esta historia con nosotros y nos volveremos a encontrar la próxima semana, entonces, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.